Cositas guapas, ¿qué tal va eso? Mi nombre es... Oh, I'm so sorry. Mi guante se lía solo. God damn it. Se lía solo mi guante, maldita sea. Naoki Cooper. Y estamos aquí de vuelta con Dramatical Murder para todos vosotros, cositas guapas. Como bien sabéis, ya hemos pasado una situación bastante tensa, diría yo, con respecto a la historia de Dramatical Murder. Pero a partir de aquí resulta que van a venir muchas más cosas interesantes ahora. Fuck yeah. No sé si muchos estaréis enterados de toda la historia de Dramatical Murder. Puede que haya algunos, no lo sé. Pero bueno, vamos a dejarlo un poco ahí. Y bueno, resulta que al parecer hemos terminado de conocer un poco más a Mink y a su equipo, por así decirlo, y ahora hemos averiguado una terrible verdad. Demo, ¿nande baajan ga? Pero ella está... Shiraneo. Tada, hikiagete itta renchuu no ato wa owaseta. No lo sé. Estamos rastreando a los otros miembros ahora mismo. ¿Honto ga? ¿Dattara? ¿En serio? ¿Entonces? Sono mae ni koukan jouken da. Sakki mo itta toori, ore no mokuteki wa omae da. Oh, así es verdad. God damn it. Antes de esto, necesitamos llegar a un acuerdo aquí. Ya te he dicho antes que tú eras mi objetivo. Yeah, fucking damn it. Omae ni tsuite tashikametai koto ga atte koko e tsurete kita ga, daitai wa haaku shita. Te llevé hasta aquí porque necesitaba asegurarme sobre algo. Tenía la ligera impresión de ello. Omae wa ore no yuu toori ni ugoite morau. Sono kawari, koukan jouken toshite, mazu omae no mendokusei yoji ni tsukiatte yaru. Oshie, what? Vas a hacer lo que quiera que te diga de hacer. Una vez que estés de acuerdo, te ayudaré con este estúpido trabajo del culo. ¿Ore no? ¿Mi trabajo? Baa-san o sagashite yaru tte itten da yo. Estoy diciendo que te ayudaré a buscar por tu abuela. No. Encuentro duro de creer esto, de que él, de hecho, dijo esto. Él podría haber planeado todo esto. Él me hizo ir a través de algo horrible.
No hay ninguna manera de que podría creer esto. La verdad es que es normal. Pero incluso si él estaba mintiendo, no hay explicación a por qué Morfin. ¿Por qué esto le sucedió a Dryjuis? ¿Por qué el Takart estaba pintado encima? No hay manera de que ellos podrían haber conjurado esto en tal corto tiempo. もし俺が信じられないって言うなら、一人でばあさんを探せばいい。好きなだけな。Si no me crees, entonces puedes ir a buscarla por ti mismo. Adelante. Joder, la estás dejando arrinconado en un momento, Mink. Really. Es frustrante, pero no puedo pensar en ninguna manera de encontrarla yo mismo. Y si su desaparición tuvo algo que ver con Morfin, solo estaría forzándome. Anta wa ore ga mokuteki da tte itta kedo, dou suru tsumori nan da yo? Tú dijiste que yo soy lo que tú quieres, pero ¿por qué? Sore o ima koko de yuu hitsuyou wa nai. Jouken o nomu ka dou ka dake, sassa to kimero. Qué mente más retorcida, Mink. No hay razón para que te lo diga ahora. Solo date prisa y decide si tú aceptarás mis condiciones. Well, goddammit, Mink. Ahora las decisiones. Yes, of course, thank you so much, Mink. Thank you, Jesus. Of course. Bueno, vamos a ver. Se supone que las decisiones en siguiente lugar con respecto a Mink son no escucharle o tengo que lidiar con esto. Normalmente elegiría lidiar con esto por el simple hecho de que querría ir por la ruta de Mink, ¿no? Pero he decidido dejar la ruta de Mink como última de las que hay disponibles por ahora. Más que nada no porque odie a Mink, en absoluto. Me encanta la historia de Mink, es un personaje que me gusta mucho en Dramatical Murder. Aunque haya mucha gente que lo odie, cosa que en parte puedo llegar a entender. Es entendible, pero una vez que conoces toda su historia, yo creo que la perspectiva cambia un poco. Aparte de que logro simpatizar bastante con sus emociones, porque hubo una época en la que era muy Mink, o sea, no me importaba meterme en problemas. Más bien iría un poco más dirigido a que me parecía a Ova, ¿no? En el sentido de cuando estaba en plan Sly Blue, en plan que se metía en peleas y ese tipo de cosas. Pero puedo entender a Mink en cierta cosa, sobre todo, pero claro, es spoiler, no voy a decir nada que se diga, por supuesto, ¿no? Por las cositas guapas. En este caso vamos a irnos a la ruta de Clear, evidentemente. Entonces, las decisiones que tomamos en la ruta normal por ahora son importantes para ir dirigiéndonos a una ruta u otra. Entonces, en este caso, no tengo que escucharle. I'm sorry, Mink. Lo siento. Conozco tus razones y demás, pero no puedo. No quiero tener nada que hacer de lo que quiera que él diga, pero... Bueno, es verdad, pero como que en parte es como... Sí. Oh, fuck. Dudo y Mink toma ventaja de ello agarrándome por el collar. Cállame, Mink. Temee ga mayotta bun dake, jikan ga muda ni narun da yo. Baa-san ga dou nattemo ii no ka. Mink, no toques temas sensibles. No desperdicies tu tiempo sentado como un pedazo de mierda inútil. ¿Estás bien con lo que quiera que le pase a tu abuela? Sore wa... ¡Iya da! Yo... no lo estoy. Dattara kotae wa hitotsu daro ga. Guzuguzu suru na. Entonces suelta una respuesta. No lo tomes jodidamente para siempre. Sugu ni deru zo. Shitaku shiro. Nos vamos pronto. Prepárate. ¡Dance! Mink me tira hacia atrás y entonces tira la carcasa de medicina para mi dolor de cabeza. La cojo del suelo, aún agitado. Goddammit, Mink se va de la habitación. Y como si hubiera intercambiado lugares con él. ¡Oh! Una colorida cacatúa entra. ¡Oh, vaya! ¡It's you! Él deja algo cerca de mis piernas. ¡Oh! ¡Mi mochila! ¡Oh! ¡Omae no nimotsu da! ¡Uketore!
Tengo que reconocer que el All Made de Mink me encanta muchísimo, me encanta su diseño. A mí por lo general me encantan mucho los pájaros y las cacatúas sobre todo. Es precioso, sinceramente, me encanta muchísimo. Se lo tomarán como mucho fangirlismo y lo que quieras, pero me encanta. Me encanta. Puede que fuera otra de las cosas que me llamó la atención sobre Mink la primera vez que hice su ruta. Son tus cosas, tómalas. Gracias. La cacatúa eleva sus alas y habla hacia mí en una tediosa voz. Por supuesto es un Allmate, no un pájaro real. It's beautiful. Me encanta. Había visto a este pájaro en alguna parte antes. Estaba bastante seguro de que estaba descansando en el hombro de Mink. ¿Omae, Mink no Allmate ka? ¿Eres el Allmate de Mink? Soda. Lo soy. Él responde y flaquea sus alas de nuevo, antes de rápidamente de irse a través de la puerta. Bueno, esto es de Mink. Pienso de nuevo en la rareza de la situación y entonces cojo mi mochila. Bajo la cremallera un poco para comprobar a ver si todo está ahí. Dentro está una bola de pelaje azul oscuro y mi coil. Oh, parece como que ni Miko y Loren sufrieron algún daño. ¡Qué alivio! Primero pongo mi coil de vuelta en mi brazo de nuevo. Un icono se ilumina repetidamente para alertarme de mensajes sin leer. Oh, vaya. God damn it, aún no está del todo solucionado el tema, pero bueno, espero que llegue para que al menos podáis verlo con subtítulos, espero. Si no, lo tendré que cortar. I'm sorry. Pero bueno, al parecer hemos tenido unos mensajes sin leer. Kouyaku, por supuesto, se ha andado preocupando por nosotros. Y etcétera, etcétera, etcétera. Escuchando la voz de Kouyaku, me devolvió de vuelta a la realidad en un instante. Con Dry Juice y la abuelita idos, e incluso siendo llevado aquí. Cosas ultrajantes siguen sucediendo una tras otra, y por ahora me estoy sintiendo enubidado por ello, pero esto es la realidad. Y seguirán sucediendo. Debería ir. Tomé algunos de mis medicamentos para mi dolor de cabeza, cogí mi mochila y dejé la habitación. ¡Let's go save the abuelita! Abuelita, dime tú. Vale, perdón. Desde la vista exterior me di de cuenta de que el edificio en el que fui tomado estaba en el distrito norte. Oh, vaya. Dejo el edificio y me dirijo a la dirección hasta del distrito este. Vamos a tener que ir por muchos sitios. No sé cuánto tiempo me tomó me pasé en este edificio, pero el sol estaba alto en el cielo a la vez que me fui. Mink viajó a través de los callejones de las carreteras traseras, más que de las principales. Parece como que él no quiere ser visto por demasiada gente. Es entendible. Para una persona como él, podría haber una razón de que él no quiera ser visto. Realmente sí, ¿para qué nos vamos a engañar? We all know. Vale. Los dolores de cabeza se calmaron considerablemente. Pero no estoy en total forma y camino lentamente. Una distancia empieza a abrirse entre Mink y yo. Oh fuck. Ambos damos la vuelta a un montón de esquinas y me encuentro yo mismo a punto de perder vista de la espalda que se supone que debo seguir. Oh, fuck. Oh, y ahora cuando se me presenta otra decisión. Oh, vaya, es verdad. ¿Qué tenía que decidir? Espérate. Hubo una cosita guapa que me dijo, curiosamente, del hecho de si no quieres que el móvil te interrumpa por las veces que digo Navi, shut up, entonces ponlo en silencio y ese tipo de cosas. ¿A quién vamos a engañar? Navi ya es icono del canal, no podemos hacerle ese tipo de cosas. Además que puede tener sus cosas de utilidad y todos vosotros lo sabéis, o sea, lo sabéis. Vale, Dramatical Murder Guide, aquí estamos.
De acuerdo, es aquí. Sabéis perfectamente que es una realidad y no podéis negármelo. Hay algunas cositas guapas que odian a Navi, pero por favor. Navi es un amor. Vale, aquí está, para la ruta de Clear, que es a la que se supone que debemos ir. No le escuches, eso ya lo hemos hecho. Se supone que ahora debemos llamarle, al parecer. Bueno, pues entonces vamos a llamarle. Por mí, vale. ¡Chotto, mat! No. ¡Hey, espé! Doy la vuelta a una esquina para ser atrapado por Minky. Sorpresa. Atrapado por Minky y sorpresa. Justo a la vez que doy la vuelta a la esquina, encuentro a Mink permaneciendo ahí, mirando justo hacia mí. Mink inmediatamente aparta su mirada y camina lejos. ¡Ah, qué tierno! En el fondo se preocupa por mí, I know. Caminé el resto del camino sin decir palabra y más tarde mis alrededores cambiaron. Un poco más adelante y estaré en Haven. Justo el pensamiento de estar de vuelta... calentó mi corazón con un sentimiento de extrema nostalgia. Oh. Cuando veo la señal de Haven, una sombra de repente salta hacia mí desde arriba. ¡Masta! ¡Oh! ¡Clear! ¡Clear! ¡Oh! El que me estaba llamando era Clear. ¡Oh, Clear! Preocupándote por mí, pero qué tierno. Clear cayó desde su cara hasta el suelo, pero él se levantó, invencible como de usual, y llegó hasta mí. ¡Master! ¡Yokatta! ¿Dónde ibas tan alegre? ¡Maestro! ¡Estoy tan alegre! ¿Fuiste tomado lejos a alguna parte? No. ¡Go 無事で何よりです! 昨夜はマスターの声が遠くから聞こえたので心配してたんです! Oh. Mientras tú estés a salvo, la última noche escuché tu voz desde lejos y me preocupé. ¿Ore no cuega? ¿Mi voz? ¡Hai! ¡Sí! La última noche. Esto es cuando fui tomado hasta este edificio por Mink. Ay, ahora más decisiones, pero en parte es normal, en parte es entendible, porque ahora es cuando nos estamos aproximando a las rutas. Entonces, claro, es comprensible que ahora nos vayamos a encontrar con tantas decisiones. Vale, ¿dase prisa adentro? No, tengo que decir, ¿realmente me escuchaste? Oh. ¿Realmente me escuchaste? ¡Sí! ¡Honto des! ¡Master no koe nara donna jōkyō ka ni arou tomo, boku ga kiki machigaeru hazu ga arimasen! ¡Oh, es tan tierno! ¡Sí, lo hice! No importan las circunstancias, nunca podría equivocarme con la voz del maestro por la de nadie más. ¡Soka! ¡Soria domo! Ya veo. Gracias por esto, entonces. ¿Ore? ¿Ah? ¿What? Clear titubeó su cabeza y mira hacia mí. Entonces él empuja mi rostro de nuevo. ¡Oh, fuck! Pero, yappari, doko ka shimari ga nai yo na. Naze de shou? Master tomo arou mono ga kore de wa ikemasen ne. ¡Clear! ¡Deja mis cachetes! Pero tú estás mucho más relajado ahora, me pregunto por qué. Fuera de toda la gente, no habría imaginado que el maestro sería de esta manera. ¡Omaena! ¡Gatú! Tomo un paso hacia atrás y escapo de sus dedos. Oh, entonces me doy cuenta de que Mink nos está observando. ¡Ay! ¡Seamos amigos! Tengo una idea de lo que Mink está pensando ahora. Bastante. ¡Qué incómodo! ¿Sa? Omise no naka e douzo, master. Ahora, por favor, entra dentro, maestro. Okay, thank you.
青葉。おばしゃかおやくげだ。青葉。青葉くん。おお、アスターガスさん。青葉くん。Vamos dentro de Haven y ambos Agasan y Kouyaku se levantan con todos los colores dibujados en sus rostros. ¿Daijoubu ka, omae? ¿Estás bien? Nantoka. De alguna manera. Yokatta. Anshin shimashita. Es bueno escuchar esto. Oh, ano inukoro mo buji nano ka yo. Ey, ese perro está bien también. Koko ni iru. Estoy aquí. Ah, oh, la cabeza de Ren sale fuera de mi mochila y mira hacia Benny, quien está colocado en Kouyaku. Kono gas mask ga omae ga doko ka e tsuresarareta tte ou awate de ore no tokoro e kite yo. Este tipo de la máscara de gas vino hacia mí y dijo que tú fuiste secuestrado. Saeshu wa shinjite nakatta nda ga hontou ni omae ni rennaku torenaku naru shi. No le creí al principio, pero no podía contactar contigo. Sore de omae no koto o kikou to Tae-san ni rennaku shitara, sochi mo rennaku torenai shi. Tashika koeru girai datta tte no omoidashi. Y cuando traté de preguntar a Tae-san, no pude contactar con ella tampoco. Sé que ella odia los coils, pero... Oh, fuck. Kouyaku mira detrás de mí, claramente frunciendo. Oh, soitsu. Oh, fuck. Ey, ese tipo. Ah, esto. Ah, Teme. Scratch no head da yo na. Vaya, vaya. Tú, bastardo. Tú eres el líder de Scratch, ¿no es así? ¿Scratch? ¿No es este el nombre de un equipo de RIP hecho por prisioneros? ¿Eh? ¿Ah? ¿Kizukanakatta no ka yo? Ni siquiera te diste cuenta. Ya. Scratch no tag art to ka amari mita koto nakatta kara. No, nunca he visto su tag art. Ni siquiera lo tiene tatuado, Min, que yo sepa. O sea, ya nos dicen que es costumbre en RIP el hecho de que las personas que formen parte de un equipo se tatúen el tag art de su correspondiente equipo. Pero sin embargo nunca lo he visto en Mink ahora que lo pienso, ¿no? Que yo recuerde, ¿no? Mink encuentra mi estupidez divertida y frunce. Este edificio era tan oscuro y sucio que no podía haber nada tampoco. Creo recordar viendo alguna clase de tag art ahí. ¡Oh! Ahora que me fijo, tiene un arco iris. Basado en las apariencias, podrías decir que Scratch es solo un equipo de RIP, pero actualmente es una banda de prisioneros. O bueno, eso en parte podría... Para cortar, es un grupo de prisioneros que han escapado violentos. La policía no hace nada y nadie quiere encontrarse con ellos tampoco. Así que esto era. Y estos castigos también. Reunir a una banda de prisioneros juntos no es la cosa más fácil que hacer. Tú tendrías que tener una seria autoridad en un lugar sin ley. Incluso así... Sigue habiendo disciplina en el equipo, aplicada por mí. Shingo-kun. Mierda. ¿Alguien nuevo? Es el momento en el que me acuerdo de que hay muchos rollos en Dramatical Murder, ¿no? Donde hay... Tori... Porque, bueno, a ver... por Benny, creo, ¿no os acordáis? Al menos quiero recordar, no sé. Benny mira hacia la cacatúa con intensidad. I know you like it, Benny. No hace ningún contacto visual, mostrando que él no le importa ni lo más ligero. Kireena Omu-san desu ne. ¿A que sí? Hay que reconocer que es bonita. ¡Qué encantadora cacatúa! Desu ne. Kireena Omu desu.
Ah, oh, Kliar también opina igual, es un amor. ¡Lo es! ¡Es una hermosa cacatúa! ¡Oye, Benny, esa lengua! No seáis engañados, es una puta, puedo decirlo. ¡Zuibun yakamashii na! ¡Suzume nara motto kawaiku naitara dou da! Tú eres un tipo bastante ruidoso. ¿Qué tal si reemplazamos este hábito de blasfemar con el de cantar? ¡Teme! ¡Fuzakenna yo, colera! La pareja perfecta, of course. ¡Tú! ¡No bromes conmigo! Las alas de Benny se frustran como un pájaro de verdad. Su hostilidad es claramente visible. ¡Saiyak da na! ¡Tonda ges yarou to hachiawase shichimatta! Hikagemon wa otonashiku butabako e kaere yo. Igualmente te sigo shipeando con Noi. Esto es solo genial. Encontrándome con una escoria de baja vida. Regresa a tu celda como un pequeño buen chico. Omae ni iwareru suji ai wa ne na. Tú claramente no piensas antes de hablar. ¿Nda to? ¿Nan de teme ga Aoba to issho ni iru nda yo? Aoba ni nani ka shite miro. Tada ja okane zo. Verás. Quiere que le pague con mi cuerpo. I'm sorry. ¿Qué has dicho? ¿Por qué estás con Aoba? ¿Qué estás tratando de hacer aquí? Él no tiene dinero. Sore mo omae ni wa kankei nei daro. No tiene nada que ver contigo. ¿Ah? Oye, ¿nameten no ka? ¿Ah? ¿Estás intentando empezar algo? A ver, panda de dos. Yo entiendo que podéis tener vuestras tensiones, pero por amor hermoso, paremos aquí ya. La tensión entre Mink y Koyaku parece bastante peligrosa. Koyaku-kun, ¡ochitsuite! Hasta Agasan. Koyaku-kun, cálmate. ¡Toriaezu naka e haeroze! ¡Koko iriguchi dashi! Ahora, vayamos dentro. Esto es la entrada de todas maneras. Eso, calma. Koyaku mira hacia Mink y chasquea su lengua. La expresión de Mink realmente no cambia, pero él sigue mirando hacia Koyaku. Ellos eran mucho más considerados antes. Siento de repente una oleada de agotamiento a la vez que todos entramos en la tienda. Y esto me hace recordar, en cierta manera, que a ver... En cierta manera, si lo llegamos a pensar, en el anime, realmente lo que se hacía era poner a... que se reunían en casa de Aoba, no aquí en Haven. Eso es un fallo que la verdad no me llegó a gustar mucho, pero sinceramente, bueno, creo que no importa, podía considerarse un detalle mínimo. La historia en general que se diga de Dramatical Murder, sigo insistiendo que se basaron muy bien en el anime. Vale. En el almacén del desván, en el almacén, en el desván de Haven, empezamos una reunión de preparación alrededor de una mesa, sentándonos en los sofás. Agasan parece como que él está eligiendo la manera inteligente de hacer las cosas. Él nos mostró aquí abajo y va de vuelta arriba de las escaleras hasta la tienda. ¡Reunión! Koyaku, Clear, Mink y yo nos sentamos en un sofá. De, saki no hanashi no tsuzuki da. Tae-san wa dou shiten da? Renrak tsukanei shi, omae mo konna koto ni natteru shi yo. Así que, continuemos en donde estábamos. ¿Qué le sucedió a Tae-san? Ella no está respondiendo para nada, justo como tú a veces. Tae-san ga koeru girai na no wa shitteru. 連絡取れない理由がそれなら別に問題ねえんだが。 Sabemos que Tae-san odia los coils, así que esto podría solo ser el tema aquí. それが… Eso… Dudo en hablar y Koyaku… saca un fruncimiento. 何があった? ¿Qué sucedió?
連れてかれた。Ella fue tomada. 誰に? Por quién? Morfina da. No duda, ¿eh? Morfin. Kouya corrió completamente hacia las palabras de Mink. ¿Ha? Oye, fuzakeru no mo taigai ni shiro. Morfina da to? Kami kakushi ni demo atta tte no ka? Tae-san wa Libu ja ne tsu no. ¿Ha? Hey, ahora no intentes poner mi pierna aquí. ¿Morfin? ¿Aquellos de los cuales misteriosamente desaparecen? Tae-san no hace rib, ¿sabes esto, cierto? Kojak, ore mo mitan da. Morfine no tag. Kojaku, lo vi. El tag de Morfin. ¿Majika? ¿Vas en serio? Cuando vine a casa y la abuelita no estaba ahí, cuando me encontré con Mink, y cuando cortamente hablé con un miembro de Morfin, no, Dry Juice. Viniendo de vuelta al tópico de Mink secuestrándome, solo causaría elevar las llamas, así que lo dejé solo. Bien. Kouyaku escuchó con tal seriedad, dejó soltar un pequeño suspiro y se recostó hacia atrás en su silla. ¡Ja! そのモルヒネのタグってのも、もしかしたらこいつがお前を騙すために後から入れたんじゃねえのか? Ahora que me doy cuenta, ¿os estáis dando cuenta de la carita de Benny en plan todo lleno de ira? Probablemente a causa del All Might de Mink. Es... so awesome. Es como, you fucking bitch, voy a matarte mientras duermes. Es increíble. Quizá Morfin solo podría ser algunos chicos intentando engañaros. Kouyaku mira hacia la dirección de Mink con obvia hostilidad. Koitsura. Hanzaisha nanda ze. Así que estos tipos son los culpables. Shinjine nara sore wa sore de kamawane. Lol, me encanta en parte Clear que está como... Si no lo crees, entonces tú no tienes que empujarte a ti mismo en unirte. ¿Ah? ¿Nande temei ni inna koto iwarenakia nannen da yo? Oh, fuck. ¿Oh? ¿Por qué sientes que la necesidad de decir esto, enano? Douse roku demo nei koto kangaeteru ndarou ga. No vengas con mierda aquí. Kono hanashi o kimeru no wa omae ja ne. Aitsu da. Tú no eres el que decide esto, él lo hace. Mink apunta hacia mí con su pipa. Ba-san sagashi o tetsudatte yaru kawari ni, aitsu ni kochi no jouken o nonde morau. Sore ga aitsu to ore no aida de seiritsu shita torihiki da. Mink, oye, que yo recuerde no dije un sí. A cambio, por ayudar con la búsqueda de su abuela, él aceptó mis condiciones. Esto es en lo que nos hemos puesto de acuerdo. ¿Nanda, soria? ¿Temee no jouken te nanda yo, oe? ¿Qué demonios? ¿Qué quieres decir con aceptado tus condiciones? Omae ni hanasu giri ane tsutta daro. Tada, ore wa ba-san ga doko e itta ka, daitai kentou ga tsuiteru. No tengo obligación de decírtelo. Solo estoy aquí para apuntar dónde su localización en general es. Ba-san o yūkai shita yatsura o chīmu no renchū ni owasete, sono hōkoku ga haitte kiteru. Sore mo shinjinai nara, omae ra de suki ni shiro. Y para castigar a los miembros del equipo que la secuestraron y repagar esta información. Si no crees esto tampoco, haz lo que sea que quieras. Ah, fuck, se ha enfadado. Kouyaku mira hacia mí. ¿Qué pasa con sus ojos? Es como si él estuviera preguntándome cosas. Yo ya decidí esto. Puedo entender la ansiedad de Kouyaku y dudas por todo demasiado bien. No es como que confiar en Mink que es lo mejor tampoco. ¡Sorry! Pero nadie más sabe dónde la abuelita podría estar. No sé si ciegamente buscar funcionaría para nada. Todo lo que puedo hacer es tomar una ventaja de él. Kojak, tanum.
ばあちゃんを助けたいんだ。他の方法も思いつかない。コウヤ君、quiero salvar a la abuelita. No puedo pensar en otra manera. 力を貸してくれ。Por favor, ayúdame con esto. アオバ。ああ。La ira de Kouyaku gradualmente se desvanece de su rostro y sus ojos reúnen una chispa en ellos. わかった。お前がそこまで言うならしょうがねえ。気は進まねえが、信じるしかねえな。Entendido. Esto es todo lo que tienes que decir. No lo trago, pero solo tengo que confiar en ti. ありがとう。Gracias. 構わねえよ。お前のためならな。Ah, no me importa si es por ti.Kouyaku una vez de nuevo frunce hacia Mink. Mink respira fuera un montón de humo blanco y mira hacia las escaleras. Al principio pensé que era como que estaba intentando ponerse en Kouyaku para ignorarle, pero él parece que le está observando algo. ¿Hay algo ahí? No hay.Min da la vuelta, tuerce su barbilla hacia su cacatúa. La cacatúa eleva sus alas y va fuera de la puerta hasta el primer piso. Escucho sonidos y él trajo algo de vuelta con él. ¡Oh! ¿Nanda, Corea? ¿Qué es esto? ¿Bloque de shouka? ¿Un bloque? ¿Core? ¿Esto? Fuck.La cacatúa trajo de vuelta un cubo. Espera, esto parece familiar. ¡Noise da! ¡Aitz mata! ¡Noise! ¡Es él de nuevo! ¡Gyōgi ga warui na! ¡Qué malos modales! ¡Mata ka yo! ¡Nusumi giki ga shumi nan ja nei no ka, aitz! ¿De nuevo? ¿Escuchar escondidas es un hobby?さっきドアのところで音がしたのはこれだったんですね。Así que esto es lo que escuché en la puerta antes. 知り合いか? Un conocido. 知り合いっつうか、まあ。Supongo que de alguna manera podrías llamarle de esta manera. 情報収集に余念がないタイプか。まあまあ使えそうだな。El tipo que reúne información, ¿ah? Bueno, parece como si esto es lo que es para esto. Mink aguanta mi brazo tan alto como sus orejas. Makikome. Llámale aquí. ¿Eh? ¿Ah? Mise de kanyu no denwa suru no to onaji da. Onaji koane o tsukae.Usa el mismo tono de voz que tú usas en la tienda. ¿Makikon de dou sun da yo? ¿Cómo le llamaría? Atama ga tsukaeru yatsu ga ireba yuri ni naru. Tsukuda wa ooi hou ga ii. Cualquier tipo con un cerebro decente puede tomar ventaja de las cosas. Una estrategia para jugar las cartas es una buena idea. Oe, nani koso koso yatten da yo? Hey, ¿qué le estás diciendo?Kouyaku tuerce su atención hacia aquí y Mink me deja ir. Mayormente, Mink está hablando sobre mi voz. Incluso si tú me dices esto. ¿Las llamadas? ¿Está realmente bien usar el tono que uso con los clientes? Miro hacia el cubo que la cacatúa trajo y tomo una profunda respiración. ¡Aka! Honestamente, ambos Mink y Noid me dan malos presentimientos que no puedo realmente describir.Pero es para salvar a la abuelita. Tengo que hacerlo. Ok. Hablaré como usualmente hago a los clientes. Pero cambiar mi tono de voz un poco. Noise, da yo na. ¿Kikoete ru ka? Noise, estás ahí, ¿cierto? ¿Estás escuchando? Sí, está escuchando. Chotto, iroiro atte. Ima, taihen nan da.Algunas cosas sucedieron,
y es serio. 正直、俺たちだけじゃ厳しいかもしれない。だから、力を貸してくれないか？全部終わったら…Honestamente, no podría ser suficiente con solo nosotros. Así que… ¿Me echarías una mano hasta que se termine? お前の望み通りにするから。Haré todo lo que quieras. ¡Aoba! 頼む。力を貸してくれ。¡Oh! Así que… Por favor, ayúdame.No sé cuán convincente fue, pero unos pocos minutos pasaron. Noid se mostró en Haven. ¡Y aquí está! ¡La Party Hard completa! ¡Chame! ¡Todos estamos aquí! ¡Yeah! Koyaku, Clear, Mink y Noid estaban todos aquí. Toda esta gente aleatoria solo alineada. Es alguna clase de premio. Coño, está como Dios. Ahora este también. God damn it. Noid viniendo aquí hizo a Koyaku incluso más implacentero, pero no puede evitarse más. Incluso después de la situación de antes, seguía hablando brutalmente. Dry Juice te, Rive de 一番でかいチームだろ。¿No es Dry Juice el número uno del equipo RIP? Ah. Sí. 結構な人数がいたはずだよな。この島でそいつらを丸ごと持ってける場所なんて、そうそうないんじゃねえの？Goddammit, los micrófonos a veces. Fuck. Así que mucha gente está en esto. Así que esto quiere decir que hay una multitud alrededor de esta isla entera. Da yo na. Supongo. Uchi no chimu no renchui ni mo sagasaseteru ga, hikkakaranei na. Mis miembros de equipo han estado buscando también, pero ellos no han encontrado nada. Boku mo yane no ue kara sagashite mimashita ga, zenzen dame deshita.También he buscado por los tejados, pero no encontré nada. Ellos deben de estar en algún lugar desolado. ¿Qué quieres decir? La clase de lugar donde a nadie se le está permitido entrar, así que nadie entra por accidente. Eso es lo que es. Es un manía de información.Esto es cierto. Un lunático reunidor de información lo sabría. Manía ya ne. No soy un lunático. Perdón, es verdad, tenía. No soy un lunático. Mink toma un lento sorbido de su pipa. Ba-san ga tsurete kareta hōkō wa hita no Keisen da.Tu abuela ha sido tomada hacia Keisen, en el norte. ¿Keisen? ¿Keisen? 確かにあの辺には使われてないビルやら倉庫やらが山ほどあるな。De hecho, hay casas sin usar ahí. Almacenes. 調べろ。Investígalo. Mink apunta su pipa hacia Noid. お前に命令される覚えはねえけど。No recuerdo estar tomando órdenes de ti. 交換条件付きでこいつの話に乗ったんだろうが。面倒なことはとっとと片付けてえだろ、お互い。Piensa en ello como un intercambio. Ambos queremos algunas cosas terminadas, ¿no es así? Chi. Chi. Canta.Noid chasquea su lengua furiosamente, saca fuera el monitor y el teclado de su coil y comienza la operación. ¡Wala! ¡Nan de temega shikitten da yo!
De todas maneras, ¿por qué tienes que llamar estos tiros? Está bien, ve adelante y toma la iniciativa. ¿Ah? ¡Ah, James, parad ya! Kouyaku se recuesta hacia adelante, no bastante satisfecho con la respuesta. El All Might de Mink se detiene limpiándose él mismo y eleva su cabeza. Tiene mucha razón ahí. Creo que no deberías desperdiciar tu energía gritando de esta manera. ¡Ey, tú cállate! Ven y mira hacia la cacatúa desde el hombro de Kouyaku, con las alas flaqueando. Los Old Mates realmente son justo como sus dueños. ¿Qué has dicho, bastardo? Pichik, pachik, urusena. Ambos, callaos. Obasha. En su mapa del distrito residencial viejo, con flechas rojas, apunta hacia el punto. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Esto es donde está Keisen. Cuando intenté acceder a su red, obtuve un error. Si fuese un área normal fuera de los límites, no habría ninguna red en primer lugar. Los datos de este lugar han sido... tienen una pantalla de error completamente negra. En cortas palabras, es una falsa. Están intentando emular una red disfuncional. ¿Atarika? Así que tenías razón. Kamo na. Kono atari wa motomoto gomi no shori shitetsu datta basho da. Supongo. Ellos están acostumbrados, ellos han usado muchas plantas de tratamiento construidas aquí. Sune ma ni heisa sarete tachiiri kinshi ni natta tte yatsu da yo na. Pero están todas cerradas y convertidas en fuera de límite hace unos pocos años. Ima mo fuhou touki ga tsuzuite gomi steba ni natte ru tte toko da ro. Torishimaru yatsu mo ineu shi na. Y sigue siendo usada como un almacén. Uno ilegal a esto. Nadie alguna vez ha entrado ahí. Bacha wa koko ni. La abuelita está ahí. Hōkou toshite wa ore ga uketa hōkoku to hobo ichi shiteru. He recibido algunos informes duramente de dónde ella está. No hay una concreta prueba de que ella esté aquí, pero es merecedor tomar esta oportunidad. Tada, moshi koko ni Tae-san saratta yatsu ga iru nda to shitemo yo. Kono hen no michi to ka zenzen wakannai zo. Tokkou kakeru no wa kiken ja nei no ka? Incluso si los secuestradores de Tae-san están aquí, no tenemos ni idea de cómo es el lugar. No es peligroso. Ah, sore nara boku ga shitemasu. Oh, si esto es, entonces yo conozco el lugar bastante bien. Omae na, asobi ja nei nda zo. Oh, fuck. Esto no es momento para bromear. Wakattemasu, hontou ni shitteru n desu. Boku, mukashi yoku kono atari o sanpo shitetan desu yo. Lo sé, realmente conozco este área. Solía tomar paseos en esta área hace mucho tiempo. Y aunque no lo parezca, es una gran verdad, cositas guapas. Pero sin embargo, creo que vamos a dejar este episodio por ahora, sin la menor duda, ya que creo que hemos hecho un gran avance por ahora con la historia de Dramatical Murder, no me digáis que no, y aparte tengo que ir yendo ya. Como bien digo siempre, like, comentarios, cualquier cosa es siempre de gran agradecimiento para mí. No olvidéis en absoluto, pase lo que pase, pasaros por los canales en la descripción de mi amor, pero sin pasarse de darse amor, que es mío. Y por supuesto,
supuesto, también algunos amigos que estarán encantados de conoceros, claro está, y dadle apoyo a Haru con su juego, tanto en página de Facebook como Patreon, cualquier cosa es siempre de mucho agradecimiento para el apoyo, y nos vamos a ver evidentemente cositas guapas en un próximo episodio de Dramatical Murder para todos vosotros. La cosa se va a poner muy, muy, muy interesante, sigo insistiendo. La cosa creo que va a ser muy buena, a niveles que no podéis siquiera imaginarlo. Yo ya lo estoy viendo en parte. No sé cómo lo veréis vosotros, pero creo que va a ser brutal. La verdad, creo que sí. Así que por esa mismísima razón, cositas guapas, nos vemos entonces en el próximo episodio de Dramatical Murder. ¡Os quiero mucho! ¡Bye! ¡Comienza la misión imposible! ¡Pam, pam, 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 pam!